Don Guillermo. Señor. Will you be responding in Spanish or English? I'd rather do it in Spanish. In Spanish, okay. So for those who need headphones, like me. So Costa Rica is known for its innovation in biodiversity management and finance for many years. Thank you. And we hear you have some interesting work going on with the private sector now. How did you get BioFin to engage in the private sector? And can you tell us a little bit about the different initiatives that you have with the banking sector and others, with the private sector? Buenos días a todos. Si BioFin es un proyecto de finanzas para la biodiversidad, no es un proyecto de biodiversidad en sí mismo, es un proyecto de finanzas. Cuando yo me hice cargo del proyecto, ese fue el primer pensamiento que vino. En consecuencia, lo primero que pensé es que tenía que ir a hablar con los bancos. Porque los bancos son los que gestionan socialmente los recursos que los ahorrantes les damos, o quienes pueden ahorrar, para no incluirme. Y luego vienen las otras fuentes de financiamiento, como las bolsas de valores, los proyectos de riesgo, etcétera, pero todo gira alrededor de los asuntos financieros, como fue muy claramente explicado por nuestro amigo de Banorte. Perdón. En segundo lugar, si vamos a hablar de biodiversidad y vamos a buscar recursos para la biodiversidad, el siguiente pensamiento que me atravesó la cabeza fue, bueno, esto hay que irlo a hablar con los que producen. Porque los que producen, de una u otra manera, usan esos recursos que ya hoy yo me animo a llamar capital natural. En aquel momento no estaba muy claro de esa categoría. Yo vengo del mundo financiero, económico. He usado la biodiversidad, la he disfrutado, he vivido de ella, pero BioFin me llevó a esta otra visión. Busque plata, porque ese es mi mandato. El mandato de BioFin es busque la plata que la estrategia de biodiversidad de su país necesita para ser puesta en práctica. No hay que perderse. Se convirtió esto de alguna manera en una tarea que en lugar de ir a gestionar plata para construir un hotel, era para ir a financiar la estrategia de biodiversidad. En lugar de ir a buscar plata para financiar una carretera, hay que ir a buscar plata para financiar la estrategia de biodiversidad. Por eso fue que acepté la posición, porque yo en mi vida, entre otras cosas que he hecho, es buscar plata para proyectos. Claro que este es un proyecto muy particular, porque este mundo es un mundo muy particular y es fascinante. Entonces, creo que ahí ayudó la confianza que podía tener el sector privado y la confianza, por tanto, que también los bancos podían tener en que yo les fuera a hablar de esta cosa. Les cuento dos anécdotas que dicen lo que fue ese proceso. Cuando hablé con los empresarios, que tienen su cámara de empresarios, y defienden los intereses de los empresarios, porque eso hacen las cámaras. Lo primero que me vieron, cuando me vieron entrar fue, ¡ah, ojo! Le empecé a hablar de BioFin, ambiente, se quedaron viéndome raro, y este ahora ¿por qué anda con eso? Y cuando les empecé a hablar del ambiente, que a veces ellos hacían daños cuando producía, un señor levantó la mano y dice, ¡ojo, Guillermo viene a ponernos impuestos!
Yo inmediatamente aclaré que ya ese no es mi negocio. Ese negocio es de un señor que está por allá, que forma parte del comité director, que habló ayer. Don Fernando. Entonces les aclaré eso. Entonces, más bien, ante esa pregunta reaccioné ampliando un poco sobre Biofin y que había unos fondos y que era una iniciativa global y que en aquel momento creo que éramos 19 países. Y entonces me dice, ¡ojo! Guillermo nos trae plata. Cuando hablé de que había fondos externos. No, tampoco es eso. Tampoco es eso. Yo lo que quiero, modestamente les pregunté, yo lo que quiero es que ustedes me abran sus balances para poder revisar si tienen registros de cuánto y cómo están gastando en actividades. Ahí yo hablaba de ambiente, porque esa border, esa límite entre ambiente y biodiversidad también me cuesta. Los señores, claro, se volvieron a ver y dijeron, no ha perdido la costumbre de querer ver los libros de las empresas. Y no pasamos de más, seguimos en una relación armoniosa. Finalmente, por iniciativa de ellos, hicieron una encuesta. Por iniciativa de ellos, que un día me llamaron, como 6 u 8 meses después me llamaron y me dijeron, mira, ahí hay unos datos que te pueden interesar. Fui a verlos y me confesaron, don Guillermo, hicimos esas preguntas. Ellos hacen encuestas trimestrales, en una de esas metieron preguntas de ambiente. Dice, eso es para usted, esas preguntas las metimos para su proyecto. Como diciendo, eso le ayudamos. Eso fue la vida con ellos. Con los banqueros pasó algo parecido. Me voy a hablar con los banqueros y dice, ¿en qué andas? Les expliqué el cuento del financiamiento. Pero no agarraban, no entendían. Hasta que un día hicimos una presentación de Biofin, mucho más formal. Llegaron miembros de la Cámara de Bancos, los directores, y empezamos a hablar un poco de oportunidades de negocios. ¿Qué podía salir ahí? Y un poco el argumento fue, mire, no solamente financiemos producir zapatos o producir alimentos, mire, vea lo que hay aquí detrás, y además, mire, ya yo tenía los resultados de la encuesta de los empresarios. A ellos les preocupa los temas de agua, les preocupa los temas del waste management, les preocupa los temas de la energía, tienen programas de financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he hablado con gente de Credit Suisse, creo, en algún momento, hay fondos de este tipo. Ah, Memo, ese es mi nickname. Ah, Memo, ya entendemos en qué andas. Y le digo, sí, señores, ustedes entran, se meten ustedes en esto, porque en todo caso, igual que están ganando comisiones con sus préstamos y sus cosas en estos sectores, aquí va a haber comisiones y plata. Y los banqueros dijeron, juega, vamos con vos. ¿Podríamos pasar una encuesta? Fue mi siguiente pregunta, para ver qué están haciendo el sector financiero y bancario, no solamente en el ahorro de energía, ¿verdad?, o el manejo de sus aguas en sus oficinas y eso, que nos interesa conocer, pero también aprender hacia dónde les gustaría ir y en qué programa les gustaría participar. Está bien. Y la Cámara de Bancos, ellos, igual que habían hecho los empresarios, corrieron su propia encuesta. Que nosotros ayudamos, para no decir que hicimos. Tenemos esa información. Hoy sabemos que les interesa entrar en créditos verdes. Hoy sabemos que les interesa participar estructurando emisiones que sirvan a este sector. Hoy sabemos de bancos que dicen, no, nosotros invertimos en eso, nos interesan esos bonos. Ahí va la cosa caminando. Pero se dio un paso adicional. Fuimos a hablar con una cámara particular, la Cámara de Industrias. Ellos tienen un programa robusto de certificación en carbono neutralidad, a propósito de la huella y estos temas acá, porque cambio climático, carbono, esa cosa como que camina más rápido. Y fuimos y conversamos, y ellos inmediatamente dicen, pero Guillermo, ¿habría forma que empecemos a medir? Escuché con gran atención eso. Empecemos a medir cosas que hagamos en biodiversidad y tal vez ahí vos nos vas a ayudar a gestionar recursos para que podamos, se nos reconozcan y podamos empezar a hacer transformaciones en nuestras estructuras productivas.
Yo hoy tengo ese compromiso con ellos. Tengo la palabra de los banqueros que están anuentes a participar en esta cosa. Los industriales entonces aceptaron hacer ellos una encuesta, ellos, la Cámara de Industrias, no solamente en sus asociados, sino en el sector, estamos en este momento corriendo una industria para ver cómo reflejan ellos los datos que se tiene. Y el siguiente paso, que será que veremos si vamos a ser exitosos o no, es el día que pongamos estos dos sectores juntos, gestionemos recursos para poder crear fondos particulares para eso y ojalá empecemos a emitir algunos valores o algún tipo de instrumentos donde podamos levantar recursos para eso. Yo he vivido el mundo bancario, he tenido que manejar un banco, conozco los temas de los riesgos, conozco las vainas de Basilea, conozco las superintendencias encima de uno, conozco los problemas de las morosidades, de los calces de moneda. No es fácil, pero ahí hay un proyecto donde se estableció una alianza que tengo que decirlo aquí. Recibió un día una bendición extraordinaria, porque las cosas son así. El comité director de Biofin, es decir, la señora viceministra de Ambiente, que por aquí debe estar, el señor viceministro de Planificación, que por aquí tiene que estar, porque vinieron a este taller, el señor ministro de Hacienda, que ya les habló, se sentaron a hablar de estas cosas con los representantes de los bancos y con los representantes de los industriales. Es decir, el día que yo vi esa cosa, dije, bueno, en lo que hemos caminado hasta el momento, es más, se me paran, me pongo erizo. Cuando vi yo ese escenario, gobierno, banca, industria, hablando de entender qué es esto de la biodiversidad, por qué esta cosa es importante para la producción, por qué hay un mundo de negocios ahí incluido, yo dije, bueno, ahora sí es cierto que voy a tener que ver dónde, por Dios, aparece esa plata, que es lo que va a concretar en realidad este negocio o esta asociación. ¿Qué han privado aquí? ¿Cuál es la enseñanza? Primero, elementos de confianza, sin la menor duda. Un viejo empresario español en Costa Rica, amigo mío, me decía, mire Guillermo, para otras cosas, es que el capital es arisco. Hay que tener mucho cuidado. Sector financiero, la cosa de la confianza es fundamental. Factor confianza ha ayudado hasta lo que llevamos. Y segundo, yo creo que la institucionalidad de Biofin que hemos logrado a ese nivel alto de compromiso de los autoridades de gobierno en el proyecto, ese es otro factor que también ha ayudado. Como dos lecciones, digamos, creo yo que puede el país aportar en esto. El éxito está por verse, lo tengo que confesar con toda sinceridad, pero yo creo que a cómo va la cosa, tiene que salir.